reencuentro de grandes profesionales para recordar años vividos, muchos años, algunos más de 40 años en la hostelería. Es increíble, y 50, me dice Maribel, es también una gran amiga, y también el señor Padilla, por supuesto, grandes profesionales todos. Maribel. Bueno, yo tengo el honor de ser invitada por estos señores, que son grandes maestros de la cocina, y todos vinculados a la cadena Hilton. Todos vinculados a la cadena Hilton. Y aquí, bueno, como veréis, conocéis muchas caras de los grandes que han estado por aquí. Y bueno, como te digo, yo soy una afortunada de estar aquí invitada hoy. Cada año me invitan. Se reúnen y nada, así hasta que nos vayamos muriendo uno poco a poco. Porque somos muy mayores. En estos reencuentros, ¿de qué soléis hablar? ¿Qué temas así? ¿Se toca mucho el pasado, el presente? ¿Se valora? Sobre todo el pasado, anécdotas ocurridas durante la época de que hemos estado en contacto, y bueno, es una maravilla estar todos juntos, siempre nos complace mucho reunirnos. ¿Qué recuerda con más alegría y qué recuerda con más tristeza? Bueno, mejor no hablar de las tristezas. De las tristezas no vamos a hablar. De alegría, todas las que quiera. Porque el profesional está vinculado a las escuelas de hostelería, y por eso te digo que ahí vienen las tristezas. Sí, porque yo he estado 15 años en la escuela de hostelería de Benalmádena. Me jubilé allí, pero he visto que el final no ha sido muy, muy bueno, que digamos. En cuanto a la alegría, pues el reunirnos todos, eso es lo mejor que nos puede ocurrir. Así que, ¿cómo era la escuela de aquellos tiempos, hace 50 años? ¿Qué escuela? No, allí no había escuela. ¿Cuál era? Porque ahora, claro, ahora hay escuela, pero en esa escuela. Época... Sí, pero... Por ejemplo, yo empecé en el Atalaya, antes había estado en otros sitios, del Atalaya pasé a Hilton, pero luego había otra escuela que era la de los Monteros. No hay que olvidarlo, los Monteros eran un emblema. Y el Hotel Don Pepe, lo mismo. Después tuve la suerte de estar en el Hotel La Bobadilla, que también... Y ahí se reunieron también hace 3 años. Sí, sí, sí. Hace 3 años estuvimos allí reunidos. Y eso es, La Bobadilla era una escuela también, tener ese concepto, hoteles que han sido escuelas, claro. ¿Y cómo ve ahora, cómo ve el futuro de lo que se refiere a la hostelería, a la restauración en general? Pues yo diría que un poco como el tiempo. Aunque nos viene muy bien el agua, esta que está cayendo, pero realmente el futuro está mal, ¿eh? ¿Cuál era la filosofía de un profesional? ¿Cuál era la filosofía de cara al cliente? El cliente siempre tiene la razón, por supuesto. Eso es un tópico, ¿no? Pero es la realidad. Aquí no había otra historia. Y siempre lo mejor muy para el cliente. En ellos la disciplina, que ahora no hay tanta. Sí, también se ha perdido un poco todo ese... esa jerarquización, no sé si está bien dicho el palabra, pero se ha ido perdiendo, y bueno, eso conduce un poco a cómo está el país. Incluso han venido desde Madrid, del Hilton de Madrid, ¿verdad? Sí. Está ahí Ángel Victoria. Bueno, el Hilton de Madrid, que vinieron a inaugurar el Hilton de Marbella. Y están aquí con nosotros. Carlos. Es una maravilla todas las cosas que tenía que contar. Señor Padilla, yo no tengo, bueno, podría decir muchas cosas, pero recuerdo unos recuerdos entrañables de cuando yo llegué a Marbella en el año 72, y tuve pues el placer y el honor de trabajar con mi amigo Sala, con Antonio, al cual quiero y aprecio. Gran profesional, mejor persona, y bueno, formamos un equipo muy bueno.
y ahora, pues oye, después de casi 40 años, o 35, 36 años, pues que llevemos 2 años juntos recordando viejos tiempos, 3 años, ¿no? Con compañeros de trabajo, que entonces éramos todos jóvenes, teníamos todos 20 y tantos años, pues imagínate, ¿no? Pues es un placer y es un orgullo también que podamos contarlo, ¿no? Que sigáis muchos años más. Gracias. Y que sigáis tan bien como estáis hoy, ¿eh? Gracias. Yo me he dispuesto a contar todo lo que pueda de estos señores. Y que vosotros vengáis a hacernos la entrevista. Pasarlo bien. Hasta luego.